En el estadio La Corregidora de Querétaro, los gallos recibieron a Pumas, donde Jaime Lozano enfrentaba al equipo que lo vio nacer como futbolista. Desde el inicio del cotejo hubo intensidad de ambas escuadras, que propusieron un juego ofensivo y con juego de pelota parada, bien preparado. El marcador lo abrió el uruguayo naturalizado mexicano, Matías Britos, quien volvía a mostrarse como el comandante a la ofensiva de los auriazules, al demostrar su ímpetu para pelear por la pelota y su calidad para rematar a puerta. Querétaro tardó pero encontró el empate gracias a una jugada prefabricada, donde Ángel Sepúlveda por poco se lesiona tras anotarle a Alejandro Palacios. Con la igualada, los gallos elevaron la autoestima y comenzaron a dominar el encuentro. La voltereta se dio en otra jugada a balón parado, donde un doble desvío defensivo terminó con gol en propia puerta de los auriazules, a un minuto del cierre de la primera parte del cotejo.